Estamos con muchas ganas de empezar, ¿no? Porque las pretemporadas siempre son un poco engañosas en todos los aspectos y te hacen, si duran demasiado, te hacen ya empezar a tener esa ansiedad de querer empezar a competir. Y las 6 semanas, ya lo tengo comprobado de otros años, las 6 semanas es el límite justo para empezar ya a tener ese gusanillo de empezar la competición oficial. Y bueno, y saber que has intentado hacer el trabajo para estar preparados para competir a buen nivel, ¿no? Bueno, sabemos que nos enfrentamos a un equipo que es uno de los 3-4 candidatos claros al ascenso, a margen de que más adelante pues, puedan salir otros que puedan unírseles, pero evidentemente Melilla es un equipo que va a estar sin duda entre los mejores y que, bueno, pues empezar en su campo es una prueba durísima y un reto muy bonito para nosotros, bueno, de saber si somos capaces de competir a alto nivel contra uno de los mejores equipos en su campo. Y es una manera de empezar sin mucha presión, empezar en Melilla, en favorito, en su casa, ¿no? Bueno, para nosotros en ese sentido sí, para nosotros la presión y que yo quiero que los chavales sientan y que tengan clara desde el primer momento es que tenemos que hacer bien lo que entrenamos y esa presión de exigirnos hacerlo bien y exigirnos mejorar respecto del último partido y mejorar respecto de las semanas anteriores tiene que existir independientemente de quién sea el rival. Es evidente que contra uno de los mejores rivales en su campo pues es más difícil que te salgan las cosas, pero bueno, con esa idea vamos. Carlos, ¿cómo es el rival? ¿Cómo es Melilla este año? Bueno, Melilla es un equipo que es casi lo más opuesto a nosotros. Tienen todos los jugadores menos uno por encima de 28 años. Es un equipo que bueno, con muchos jugadores que saben de qué va la competición, que saben de qué va este deporte, que saben lo que tienen que hacer con sus equipos para competir. Y bueno, pues eso es bastante diferente al punto de partida nuestro. Veremos a ver si en la pista es así. Pero Melilla es un equipo en el que tiene 2 jugadores por posición de altísimo nivel, que son capaces de anotar con una batería de jugadores exteriores excelentísima, con mucha capacidad para poder anotar de lejos, pero poder dividir en uno contra uno, bueno, yo creo que Chus Castro es uno de los mejores jugadores de la liga de los últimos años, lo digan o no los números para mí, unido a Francis y unido a la vuelta de Pacamanis, yo creo que a ellos le dan, con la versatilidad de Almazán, pues le dan un juego exterior espectacular, ¿no? En sus jugadores interiores tienen sobre todo muchos kilos y mucha capacidad de rebotear y mucho juego interior, entonces bueno, esa solidez que ellos buscan a través de esa presencia en la zona va a ser muy difícil de competir contra ellos. Es quizás lo más opuesto a nosotros en el sentido de bueno, nosotros tenemos a lo mejor más versatilidad, más velocidad en los jugadores, más otras cosas, menos kilos y más otra cosa, y ellos tienen unos puntos fuertes muy claros que veremos si somos capaces de contrarrestar. ¿Qué tal llega Hobbs? En principio bien, ha entrenado un poco menos ritmo que los demás, pero ha entrenado y yo confío en que hoy entrene también bien y pueda llegar como uno más al partido. ¿Crees que las 6 semanas están bien? ¿Te has quedado bien? ¿Todavía tengo una semana más? No, creo que estamos fenomenal en cuanto a lo que queríamos al principio y bueno, pues donde estamos ahora todos, bueno, ya sabéis cuando hablábamos al principio de lo que queríamos de la pretemporada, etcétera, etcétera, bueno, teníamos la esperanza de poder reconstruir en 6 semanas un principio de equipo que sea capaz de competir, que se le vean rasgos de identidad en defensa y en ataque, que sepa lo que juega y que seamos un equipo serio e incómodo para los rivales, ¿no? Y bueno, pues yo estoy contento de cómo hemos ido evolucionando hacia eso. Evidentemente podemos estar mejor, ojalá, y también podemos estar peor. Así que bueno, yo creo que es para estar medianamente contento de cómo estamos yendo, medianamente. Carlos, y comenzando la liga, nos hablabas hace pues eso, 4 semanas a lo mejor de quiénes días que iban a ser los favoritos. ¿Has podido ver algo más de estos rivales? Ahora mismo, ¿cómo crees que va a estar esta deco? Es muy lo que digo, es que las de pretemporada son falsas en muchos aspectos. Y equipos que ganan en pretemporada después no ganan, equipos que pierden después empiezan ganando.
Es complicado. En cuanto a sensaciones y a cómo juegan, de los partidos que he podido ver, evidentemente muy pocos, no he visto a mucha gente, pero yo creo que Burgos, Melilla y Alicante, por descontado, que son los tres principales candidatos, pero es que Palencia para mí se ha unido de lleno a este grupo de favoritos entre los cuatro o cinco primeros, sin duda, porque ha hecho una pretemporada excelente, transmitiendo muy buenas sensaciones de juego. Parecen un equipo hecho ya, que lleve jugando 3 meses de liga. Tienen jugadores con mucha experiencia, con tablas, con muchos recursos en ataque, y encima han completado el equipo con Mortelaro, que les da una solidez y completa un poco el juego interior. Así que yo creo que tienen también un equipo para poder estar perfectamente ahí con eso. Después hay un equipo como Breogán, que por nombres también debería estar. Pero bueno, yo creo que esos 4 o 5 equipos puede ser. Claro, no decimos a Navarra porque Navarra parece que no cuenta nunca al principio y siempre está porque juegan de los que mejor de la liga, atacan de los que mejor de la liga y defienden siempre de los que mejor de la liga. Entonces, estoy seguro que Navarra también va a estar en el grupo de arriba. Los objetivos los siguen teniendo muy claros, ¿no? Para nosotros sí, para nosotros sí. Nosotros, una vez que empecemos a competir y veamos si somos capaces de competir con los mejores, con los peores, con los del medio, veamos cómo está nuestro termómetro respecto a los demás, podría hablar algo más. Ahora para mí es una incógnita y lo único que espero es que seamos capaces de estar a ese nivel que entrenando creo que lo estamos alcanzando poco a poco, pero todavía queda mucho. ¿Y te llevas a los 11 chicos o cómo es la situación de Ivaca al final? Sí, de momento nos llevamos a los 11, nos llevamos a 3 bases, 4 leros y 4 pivots. ¿Lo de Ivaca no está decidido? No, este viaje de momento no viene.